representa para vos? Para mí representa un lugar muy lindo, porque tengo un lugar donde pasan momentos muy lindos y al cual veo venir muchas vecinas como yo a pasar momentos lindos, porque acá hay todo tipo de actividades. Uh-huh. Cine, teatro, música, conferencias, ha habido también libros que se han presentado, vienen cantantes muy lindos, todo muy bueno, y para el barrio es muy bueno, porque acá en el barrio no tenemos nada para ver. Desgraciadamente teníamos el cine, que no está más, y para personas como nosotros es muy bueno que tengamos acá esto. Mi nombre es Mariana, tengo un comercio en Villa Pueyrredón. Me preguntaron qué pensaba de qué significaba para mí el Teatro Alambique, y me puse a pensar un poquito y significa mucho, una movida cultural muy buena, comercial también. Bueno, cuando conocí a Susana, a Marcela, la verdad que es una gente, son dos personas increíbles, nos llevamos bastante bien y tuvimos onda enseguida. Aparte, o sea, hay para los chicos del barrio, para la gente grande, para todos, para todo el mundo. Hay tantas actividades que un poco en este momento se extraña. Gracias, chao. Fue todo un acontecimiento impresionante, sobre todo para el barrio, donde pudimos encontrar un lugar de referencia para el hecho cultural barrial. Y bueno, y como comerciante también fue digamos, una apertura a la nocturnidad que el barrio carecía. Después de las funciones la gente venía acá al boliche a comer una pizza, así que bueno, muy contenta de contar con este lugar tan entrañable que es el Alambique. Yo soy dueña del Teatro Independiente de Villa Pueyrredón, que se llama El Alambique. Como ustedes saben, nosotros estamos sin trabajar desde el mes de marzo. La situación es angustiante, es desesperante para los teatros. Pero yo quería mostrarles en varias etapas toda la gente que está vinculada al teatro. No somos solo las salas. Muchísima gente que participa del teatro y que no está pudiendo trabajar. Necesitamos que nos ayuden con plata, porque si bien ahora permitieron la apertura de algunas salas, porque el teatro independiente ustedes saben que son salas chicas, las salas que somos más grandes con la capacidad que se permite por el tema del COVID, no llegamos a cubrir gastos si abrimos, se nos complica mucho, y bueno, y el tema del COVID hay que respetarlo. Porque tenemos que estar sanos. Así que lo único que nos puede ayudar sería que el gobierno de la ciudad piense en nosotros, que nos ayuden en este Día del Teatro Independiente. En la ciudad de Buenos Aires, el teatro no volvió. Hola, soy Norberto Benavides y en nuestro día, el Día del Teatro Independiente, extiendo un abrazo a todos los compañeros de tablas. Eso sí, es necesario que cuidemos nuestros espacios. Yo pertenezco al Teatro del Alambique de Villa Pueyrredón, un lugar mágico, un lugar de ensueño. y como todos también tenemos otros espacios donde podemos trabajar. Es necesario que cuidemos al teatro independiente, que cuidemos a las salas independientes. ¿Y cómo? Con el dinero que nosotros aportamos. Así que, queridos gobernantes, usen bien el dinero que nosotros les estamos dando, que estamos aportando. Cuiden a todos los espacios. Por eso, desde el Centro Cultural y Teatro El Alambique, les queremos decir que cuiden nuestros espacios y que tengan todos un feliz día del Teatro Independiente. Soy Viviana Prado, música, vecina de Parque Chas, y bueno, aquí estoy sumándome al apoyo al Teatro Independiente, a la pelea que están dando para que el gobierno de la ciudad los atienda y atienda sus necesidades, que es un orgullo para el barrio, en este caso Villa Pueyrredón, el Alambique está allí, y para los barrios vecinos como el nuestro, que estamos en Parque Chas, al toque. Lo importante que es que un teatro de estas características esté en el barrio, ¿no? Porque, bueno, generalmente los teatros que se llaman independientes o que se denominan independientes suelen funcionar en garage, en las casas de los mismos actores o actrices, de los músicos, son más bien under. Y bueno, contar con un teatro de la calidad del Alambique en el barrio es maravilloso para todos y para todas. Somos muchos los que sostenemos que tiene que haber esos espacios en el barrio. El público del teatro comercial que está en el centro sale de los barrios, así que está bueno y genera identidad también, ¿no? Genera una sensación de pertenencia fuerte. Los artistas vienen a mi barrio, así que bueno, nada, toda mi solidaridad a todos y todas las trabajadoras y trabajadores del teatro independiente. Con esta movida podamos ayudar a que el gobierno de la ciudad abra un poco las orejas, los ojos y sobre todo el bolsillo para colaborar en esta crisis. Estamos festejando el Día del Teatro Independiente de la Ciudad de Buenos Aires, algo que caracteriza a esta ciudad a nivel mundial con sus más de 100 salas de teatro. Nosotros, desde el periódico El Barrio Villa Pueyrredón, yo como su director Ignacio Di Toma Muez, quiero también hablar de el Centro Cultural Alambique, el Teatro El Alambique, que ya lleva 7 años en el barrio. Una locura cultural llevada adelante en una casona de la calle Griveo. Esto ha hecho florecer a Villa Pueyrredón en el tema cultural. Como dice su nombre, El Alambique. El Alambique destila cultura, pero no solo en Villa Pueyrredón, sino en todos sus barrios aledaños, Villa Urquiza, Agronomía, Devoto, Villa del Parque, que se acercan los días de semana, los viernes a la noche, los sábados, los domingos, a presenciar sus espectáculos teatrales, sus espectáculos para chicos, sus presentaciones de libros, sus conciertos, las películas que también presentan en el Teatro El Alambique y montones de actividades culturales como sus talleres. Por eso queremos brindarle como medio de comunicación nuestro apoyo. Estos son productores, técnicos, profesores, artistas, diseñadores de web, mantenimiento, cocineras, mozas, boletería, vestuario, maquilladoras, escenografías, escritores y muchísimas más. Y estas son las caras de nuestra gente, de la gente que hace el teatro con nosotros. Hola, bueno, mi nombre es Isabel. Soy vecina de Villa Pueyrredón. Les quería contar que yo nací en este barrio y por ese motivo he sido testigo de cómo los pocos cines que tenía el barrio fueron cerrando y durante muchos años no tuvimos un centro cultural, un teatro, un cine donde poder participar, teníamos que ir a otros barrios para eso. Hasta que en el 2014, dos audaces y maravillosas mujeres, Susana y Marcela, abrieron el Alambique. Yo estoy involucrada porque coordino un taller de juego, un taller de buraco, donde los vecinos se acercan a jugar y a compartir un momento muy entretenido. Una de las funciones del Centro Cultural El Alambique es que los vecinos se han empoderado de ese espacio, lo viven como un club social y comparten realmente actividades muy entretenidas. En este marco quiero ayudar a despertar conciencia sobre la importancia que tiene cuidar centros como el Alambique, que dan un servicio a la comunidad que no tiene precio. ¿Saben qué tengo acá? Sí, es un libro impreso. Yo crecí, me desarrollé leyendo un montón de estos libros. Algunos para el colegio, otros para el trabajo, otros simplemente por placer. Y acá tengo una computadora. Y por la compu también me puedo descargar libros en formato electrónico. Pero ¿saben una cosa? No es lo mismo. Son dos mundos completamente diferentes, que obviamente se complementan y se enriquecen. Pero el libro en papel tiene un encanto que no se puede reemplazar. Con los teatros independientes pasa lo mismo. Durante la pandemia, los teatros independientes no pudieron trabajar de manera presencial. Si bien se buscaron otras alternativas para poder llegar al público, como abrir canales de YouTube, utilizar las redes sociales o el streaming, no es lo mismo. Se generaron deudas, no se pudieron pagar impuestos ni mantener las salas, y esto hizo que muchos de los teatros cerraran. Y si bien ahora se ofrece la posibilidad de trabajar el 30% de ocupación de sala, hay muchos teatros que están en riesgo y que necesitan la ayuda del Estado, tanto del gobierno local como del gobierno nacional. Queremos hacer un llamado de alerta, un llamado de atención, tanto para el público como para los gobiernos, porque este 30 de noviembre el Teatro Independiente celebra su día. Pero no estamos felices. La estamos pasando mal y necesitamos ayuda.